pero también hay que tener en cuenta que hay que tener un monitoreo constante para estas situaciones. Uh-huh. Si uno no lo tiene, por ahí se entera o se avista en forma tardía lo que está ocurriendo y muchas veces eso ya está, tiene un efecto mayor, ¿no es así? Ajá. Ahora, Jorge, me pregunto en el cómo ponemos en la práctica estos puntos. Por un lado, dicen apagar los incendios en invierno. ¿Esto qué quiere decir? Anticiparnos y hacer un desmalezamiento, una limpieza importante, ¿no? Exacto. Por eso lo decía yo recién. Si uno tiene un monitoreo y ya constante, es decir, se va a avistar a tiempo lo que es un incendio. Muchas veces, si no lo tiene, sí. Posiblemente lo vea cuando ya está en un uh-huh. tamaño bastante importante, por el cual va a costar un poco más contener. Sí, y aquí habla también de 30 minutos determinantes, dicen, para el trabajo inmediato. Sí. Es igual que nosotros hablamos en cualquier accidente, el minuto de oro, ajá. que es cuando se llega, cuanto más rápido se llega a un accidente, más fácil salvar a la víctima, ¿sí? En el incendio es lo mismo. Mientras más rápido se llega, el incendio está en menor categoría y se puede quizás apagar antes, ¿sí? Pero bueno, todo depende de muchas circunstancias. Ustedes saben que el fuego se propaga más que todo en esta época, cuando está todo muy seco, no hay lluvias y hay mucho viento, como lo está viendo. Se propaga muy rápidamente. Uh-huh. Bien, acá en el audio esta persona hacía referencia a un trabajo que debe ser constante, porque él hablaba de desmalezar el monte. Nosotros entendemos que aquellos lugares o sectores, por ejemplo, cercanos a donde hay circulación de humanos, banquinas o lo que fuere, y que están en peligro por la sequedad, por cómo la maleza ha crecido y demás, en esos sí se puede avanzar, en este tipo de desmontes, en este tipo de desmalezamiento, para que el terreno no esté tan preparado para que, si se inicia un foco, se pueda combatir o no se extinga con tanta facilidad. Nosotros venimos advirtiendo que en nuestras banquinas, en esos sectores donde realmente el fuego se ha propagado muy fácilmente, se ha dado también porque ni los municipios ni el gobierno de la provincia propician este tipo de tareas. Bueno, sí, normalmente las banquinas tienen que estar limpias. Bueno, pues es un trabajo que pertenece a los municipios o al gobierno nacional o de las provincias, según el tipo de ruta que sea, pero bueno, es algo que en realidad no nos toca a nosotros como bomberos voluntarios. No, por eso, pero queríamos sus opiniones para saber. Sí. Esto son acciones que pueden prevenir o al menos mitigar el daño, entendemos. Sí, mantener limpios esos espacios en el mismo monte donde se pueda, digamos. Esto amerita una coordinación. Exacto. Pero es también importante llegar a la población, porque el 95%, por no decir un 99%, de los incendios son provocados por la mano del hombre. Eso no está, eso lo tenemos todo claro, pero si se harían estas acciones a las que hizo referencia este funcionario español, ellos desmontan el monte, digamos, ellos están en la limpieza del monte en algunos aspectos, sobre todo en invierno, para que cuando haya incendios, digamos, mitigar un poco los daños. No, de esa manera es bastante difícil, como me lo plantea. Desmontar el monte es tremendamente... Es una forma de decir, no es desmontar, sí, es desmalezar los sectores donde se puede avanzar con el desmalezamiento. Banquinas, claro, todo lo que es banquinas, todo eso sí tiene que estar limpio para que no se produzca el incendio. Pero después, llegado a lo que es monte, realmente... si conocemos la zona, por ejemplo, nuestra zona, es realmente difícil por ahí hacer alguna tarea de prevención
No sé cómo sería de sacado de las zonas secas para dejar verde únicamente para que no se provoque el incendio. Ahora, igual sería ese un espacio, digamos, de protección en realidad, ¿no? Ya con las banquinas, ya hacer un trabajo preventivo en esa zona, estando en el caso de detectarse un incendio, ese trabajo rápido, estando en cercanías del lugar también. Entiendo que se iba a poner en práctica a partir de este año, pero no sé qué pasó, que no hubo evidentemente esa respuesta inmediata. Y la otra prevención que puede ser es abrir brechas donde haya lugares donde pueda causar mayor daño, por ejemplo, donde haya viviendas, donde, por ejemplo, hay parques nacionales para que el fuego no se acerque. Claro. Las brechas son espacios grandes que se abren donde queda la tierra limpia para que el fuego no pueda pasar hacia el otro sector también. Esa es otra medida de prevención también, ¿no? Claro, eso tendría que haberse hecho desde hace un tiempo, ya desde el último incendio de características similares a estas, ¿no? Bueno, sí, pero uno no, yo como le digo, yo desde el punto de vista oficial no puedo opinar cuál es el trabajo que ellos tienen que hacer o hacen, porque estoy fuera de la órbita de lo que es las órdenes que ellos emiten. Bien, y actualmente la Federación ha sido convocada para, de bomberos voluntarios, digo, ¿no? Los distintos destacamentos que hay, ¿están trabajando, están colaborando o no los han convocado nunca? Específicamente estos incendios no hemos sido convocados, por lo cual se había presentado una nota a la Dirección General de Emergencia, en el cual le decimos que nosotros estamos dispuestos con personal y con equipamiento, porque la Federación tiene personal y equipamiento para poder trabajar. Uh-huh. Y la contestación fue que por el momento se había hecho cargo la parte federal y que si era necesario me iban a convocar. Esa era la respuesta que nos dieron. Ajá. Y nosotros seguimos trabajando, sí, eso es cierto también, constantemente cada uno en su localidad, porque realmente hay muchos incendios locales. Casi todos los días hay incendios en distintos lugares de la provincia. Claro, claro. Bueno, la verdad que queríamos también saber hoy cuál es la realidad de los bomberos voluntarios y conocer también cómo se manejan en este tipo de situaciones. Este año, a diferencia de otros, no necesitó, al menos el Ministerio de Segarán, acudir a la ayuda de los bomberos voluntarios. Muchos nos preguntábamos por qué. La experiencia de ustedes es comprobada, además, en otros distritos. Pero bueno, ustedes van a seguir con el tema de capacitarse y seguir participando en otras provincias. O sea, si de otras provincias los llaman, van y acuden sin ningún problema. Sí, nosotros tenemos un CUO, que es el Comando Único de Operaciones, que se encarga de todas las situaciones de emergencia. Uh-huh. Cuando hay alguna emergencia dentro de la provincia o fuera de ella, a través de nuestro organismo, los bomberos concurren. Ya yo le digo que los bomberos voluntarios están totalmente preparados para trabajar en cualquier situación, no solo en incendios, en accidentes, en rescates, ya sea en montaña o donde fuese necesario. Y bueno, y la preparación es completa, porque no solo cada cuartel tiene su escuela de bomberos, la Federación tiene su Academia de Bomberos y a nivel nacional nosotros tenemos la Academia Nacional de Bomberos, en el cual constantemente nos estamos preparando para cualquier emergencia que haya. Y hoy por hoy esta actitud de que la provincia solo convoque a brigadistas del plan de manejo de fuego, ¿se repite en otras provincias o otras provincias también están trabajando de forma coordinada con los bomberos voluntarios de cada lugar? No, hay provincias que trabajan casi totalmente con bomberos voluntarios. Uh-huh. Por ejemplo, Córdoba. Córdoba es una provincia que realmente trabaja en todos lugares, casi todos los incendios, con bomberos voluntarios. Claro. Así que sí, son distintas
formas que hay de trabajo en distintos lugares. Claro, y acá la gente dice, ¿no? Los bomberos, al menos de la zona, de cada provincia, conoce inclusive mucho más esa geografía sobre la que tienen que trabajar, esas superficies y demás, porque o ya las recorrieron o ya han intervenido en otras acciones. Pero bueno, como usted dice, hay que respetar las decisiones que toman quienes están comandando, ¿no? En definitiva, todo el accionar. Bien, más de 7.500 hectáreas, ¿no? Tiene ese, pero dice que a esta hora estaría controlado. ¿Usted tiene algún dato por allí? Sí, son muchas las hectáreas que se han quemado. Yo lo que sé es que está contenido. Ajá. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. ¿Qué es contenido a controlado? ¿Cuál es la diferencia? Claro. Bueno, contenido que por lo mejor no sigue avanzando con lo que con la fuerza que lo venía haciendo, pero aún se corre el peligro de que vuelva a hacerlo, ¿no? En cambio, si ya caso contrario, si estaría ya controlado cuando ya no puede seguir avanzando y se está procediendo al apagado total, ¿sí? Uh-huh.